Con 13 temas en el orden del día, se llevó a cabo una nueva sesión legislativa. Con la foto de Santiago Maldonado, los legisladores reclamaron por su aparición con vida. Entre los temas tratados se aprobó el proyecto de ley que establece una prórroga para la aplicación del Código Procesal Penal, que debía entrar en vigencia el próximo mes y que será pospuesto hasta abril del 2018. Sin embargo, se hizo la salvedad que aquellas normativas a los derechos y garantías de las víctimas de delitos sí entrarán en vigencia a partir del próximo mes. En tanto, el legislador Alberto Colombres Garmendia mantuvo en Buenos Aires reuniones con autoridades nacionales y representantes de las víctimas de la impunidad. Y la verdad que todavía la provincia tiene muchísimas materias pendientes, muchísimas leyes que no se reglamentan, otras que se reglamentan y no se aplican. Entonces creo que la provincia, la verdad que está con una deuda muy grande con lo que tiene que ver con todo lo que es la impunidad en nuestra provincia, ¿no? Y justamente en los próximos días va a estar viniendo acá la gente de la Secretaría de Derecho Humano, van a venir todos, vamos a tener la presencia de los principales referentes para poder hablar con los legisladores, con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo, porque la verdad que nuestra provincia en esa materia está muy rezagada. Hay leyes nacionales que son muy importantes, que la provincia no está adherida, que tiene que ver con esta temática, y ese también que era un poco el reclamo, ¿no?, que llevaron ayer a Buenos Aires los familiares de las víctimas. Entonces yo creo que sería muy sano que acá en la legislatura vayamos adhiriendo a esa ley nacional hasta tanto podamos tener ese código procesal.